El 24 de junio se conmemora mundialmente el Día del Socorrista. Esta es una de las profesiones más nobles, humanas y que requieren pasión por servir. Por tal motivo, la Cruz Roja de Tijuana reconoció el trabajo que realizan en esta ciudad. Entonces, hoy que nada, pues estamos festejándolos con una celebración, unos reconocimientos. El día de hoy vamos a tener una reunión el día de la noche. Y yo creo que es poco lo que estamos haciendo por ellos. Se merecen mucho más. Pero creo que es una forma muy de Cruz Roja, que lo hacemos cada año y muy merecida para ellos, ¿no? Que día a día están al cuidado de la ciudadanía de Tijuana. Al día en promedio, los paramédicos de Cruz Roja atienden de 120 a 130 servicios, la mayoría en zona este y para fines de semana en zona norte. Hay una flotilla de 80 y que con los voluntarios operan 17 ambulancias. Esto es poco para cubrir a una ciudad de más de 1,5 millones de habitantes, pero hacen lo mayor posible para cubrir las necesidades de toda la ciudad. ¿Qué les puedo decir? Son unos ángeles, obviamente son unas personas dedicadas a su labor, donde al momento que van a salir a algún servicio no saben con qué se van a topar, ¿no? Desde ahí de hecho ya son ellos unos héroes. Entonces si van a encontrar con una persona violenta, una persona pasiva, agresiva, pero ellos saben, hacen hacer su valor, su servicio, sin preguntar a quién, a dónde y cuándo. El viernes hubo una entrega de reconocimiento para ellos, tanto a los instructores de capacitación que ayudan a crear nuevos paramédicos, también para quienes colaboran en el grupo CASAR, como el perro llamado Flash, a los patrocinadores y a todos los elementos, con mención especial para aquellos que han mostrado perseverancia por más de 15 años. En Tijuana, para UTV Uniradio Informa, Esteban Melo.